Radio Casares, Radio Marchena y Radio Guadalquivir lideran el índice de rentabilidad social de comunicación y buenas prácticas en el apartado de programación, un indicador que mide las buenas prácticas de las emisoras municipales tras evaluar más de 30 parámetros y a más de 400 emisoras municipales en Andalucía. La valoración ha tenido en cuenta aspectos como los espacios de producción propia, los servicios informativos, la participación de los colectivos sociales y ciudadanos en la programación de la emisora, la variedad de la programación, su presencia en Internet y la infraestructura, entre otros datos. A punto de cumplir 30 años desde su fundación, Radio Marchena se consolida como una de las radios municipales más valoradas según este estudio realizado por CON Andalucía, grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de Málaga en funcionamiento desde el año 2009. En el estudio no pasa desapercibida la aportación en contenido que se recibe desde la red de emisoras municipales de Andalucía y la implicación de vecinos y vecinas y colectivos de nuestra ciudad en la propia programación radiofónica, dando sentido a una fórmula mixta de funcionamiento que implementa la programación informativa de la casa con programas medioambientales, musicales, deportivos, culturales y sociales en su programación diaria. Radio Marchena obtiene una valoración según este índice de 38 puntos sobre 40 y ocupa el segundo puesto del ranking de valoración según la programación, solo por detrás de Radio Casares, en Málaga, e igualada en el segundo puesto con Radio Guadalquivir de San Juan de Alfarache. El dato referente al buen resultado conseguido el pasado mes de abril por Radio Marchena en el índice de influencia y repercusión social en el que ocupaba el puesto de segundo, es decir, estaba entre las 20 mejores emisoras municipales de Andalucía, se ratifica de esta forma y es una de las tres primeras emisoras municipales de la provincia de Sevilla. El índice de rentabilidad social de la comunicación, IRSCOM y buenas prácticas pretende ser un estímulo para la mejora del trabajo en las emisoras municipales y su incidencia ciudadana. Este indicador, que evalúa buenas prácticas que se realizan en emisoras públicas locales en función de 32 datos, se organiza en seis campos básicos. Gestión, capital social, articulación territorial, programación, presencia en Internet e infraestructura. Las conclusiones del estudio se extraen a través de criterios cualitativos y cuantitativos y la medición refleja la capacidad de incidencia de las emisoras locales, públicas y ciudadanas en su territorio.